Me llamo Samuel Dávila. Soy de la Mesa de Sonjaque en el estado Trujillo. Tengo 24 años. Soy estudiante de la carrera de Educación Física en la Universidad de los Andes y practico la disciplina de carrera de montaña desde hace 4 años. Cuando niño, solía correr detrás de mi papá y hermanos mientras recorrían el campo y montaña. Entre juegos y motivación, me enseñaron a crecer venciendo las dificultades y mis limitaciones. En la medida que fui creciendo, mi interés por la montaña se convirtió en mi pasión. Yo suelo ayudar a mi padre cuando vengo a mi casa. Las labores del campo son muchas y una ayuda siempre es bienvenida. Cuando llegó los primeros meses en la universidad, sin entrenamiento, ni nada, fue bueno, fue muy bueno. Y bueno, de ahí pues, fue que ellos que allá lo vieron que tenía un potencial y lo tomaron mucho en cuenta. Yo como madre me siento muy orgullosa, de eso y de todo lo que él ha hecho y de lo que él pueda seguir haciendo, porque mi hijo tiene sueños muy bellos y eso a él, pues, yo me siento orgullosa porque él lo está logrando y lo sigue logrando y va a lograr mucho más. Ha ido desarrollando ese talento que tiene y pues lo llegaron a, o lo llaman el Toyota. Y por aquella capacidad que tiene para la montaña. Gracias te damos, Señor, en esta hora por estos alimentos sabrosos que nos das. Bendito seas tú, Señor, que nos das el pan de cada día. Gracias por los alimentos, gracias por las manos que lo prepararon. Bendice la tierra que nos da los frutos para nuestro alimento. En nombre de Cristo Jesús, amén. El transcurso de la semana no entrenó, ¿no? No entrenó. Los 15 días que me estuve allá he estado sin entrenar porque me han dicho que el tendón de Aquiles es muy delicado. Entonces no. O sea, hay que cuidarse, ¿ves? Hasta no estar completamente bien, no se puede salir a correr así. Porque si uno se descuida o no espera recuperarse bien, entonces viene más grave la lesión. Faltó Pino para mañana todavía. Sí. Bueno, mañana como estoy aquí pues no es necesario poner obrero, mañana ayudo yo. El pino es el sustento económico principal de la familia. De este árbol nos hemos beneficiado todos en mi casa. Lo cultivamos con el fin de venderlo a los floristeros para luego ser llevados a las diferentes ciudades del país. Bueno, este pino. En principio mi papá sembró el pino con el fin de crear linderos en la finca y también para proteger los márgenes de la quebrada. Luego, años después, se comienza a vender y desde entonces el cultivo del pino ha sido la labor en la que todos en casa hemos trabajado. Y gracias a él, mis padres han levantado su hogar. El ordeño en mi casa se hace diariamente. Mi papá se encarga de ordeñar y mi mamá se encarga de preparar la cuajada para el consumo familiar. Y cuando las vacas están en mayor producción, vendemos leche y cuajada. Haber crecido en el campo junto a una familia unida y trabajadora me enseñaron el valor de la constancia, el esfuerzo y la disciplina, que junto al respeto y cuidado por la naturaleza han sido las herramientas que me han servido para prepararme y avanzar hasta donde quiero llegar.
diría que es algo de aventura, de riesgo también. Cuando creemos que hemos alcanzado el éxito, solo hemos logrado avanzar un espacio en el camino de la vida. El recorrido es múltiple y nunca podremos cubrirlo todo. Siempre que miramos al frente, tenemos más por conquistar. Vive la vida sin límites. Ten presente que solo puedes detenerte cuando dejes de respirar. La vida gana esperanza cuando considera que el tiempo es eterno. Quiero envejecer corriendo la gran montaña. Sé que mientras envejezca mis fuerzas disminuirán, pero mi alma será libre, mi vista más amplia y yo seré feliz cuando esté en la cima.